Hello, can you hear me? Yes, sir. Hello. Hello, Elizabeth. Thank you for being here. Hello, Elba. How are you today? Buenas tardes, asesor. Hello. Disculpe, asesor, ¿el viernes no hubo sesión o sí? No, les mandé un mensajito en el apartado de avisos. Sí, una disculpa, ahorita vamos a platicar acerca de esa situación, pero sí les mandé un mensajito urgente, aviso urgente les puse. Ajá. Ah, muy bien, gracias. Vale. Estamos de nuevo, una disculpa. ¿Sí me escuchan? Creo que sí, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias. Buenas tardes, asesor. Hola, Catalina, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Excelente. Ok, chicos, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar nuestra sesión número 5 en este módulo número 7. Una disculpa porque les estaba comentando que el día viernes desafortunadamente no los pude atender, y tampoco me dio tiempo de mandarles un mensaje antes, ajá, para que pues no agendaran nada para hacer, y en lugar de hacer sus cosas estuvieron esperando a su servidor y nunca llegué. Pero una disculpa, chicos, estuve en el hospital, me hicieron una cirugía y por eso no pude atenderlos el día viernes. Y bueno, estuve desde tempranito a las 6 de la mañana y ya saben cómo es el Seguro Social, que te tienen ahí horas y horas esperando y hasta como mediodía me pasaron. Entonces, por eso no les pude avisar porque en el hospital pues no había señal de internet. Y no pude abrir la plataforma antes, estaba ahí al pendiente de todo lo que acontecía para lo de la cirugía. Pero todo bien, todo en orden, no fue algo muy riesgoso, pero sí me dieron unos días de incapacidad. Ajá. Y pues ya estamos retomando actividades a partir de ayer. Por eso ayer no les programé la sesión virtual, se las programé para el día de hoy y vamos a programar una para el día de mañana. Ajá. Espero puedan comprenderme y bueno, pues vamos a continuar con nuestra sesión virtual número 5. ¿Sale, chicos? Pues sean bienvenidos. El primer punto a tocar es darles la bienvenida a esta sesión número 5. Espero que hayan recargado sus pilas, sus baterías y estén pues listos ya para estar o entrar en la recta final ya de este módulo número 7. Acuérdense que pues son 4 semanas, estamos ya en la semana número 3 y pues de aquí para el real dicen en mi pueblo, ¿vale? Eso es lo que vamos a... Esto es de lo que vamos a hablar en la sesión. El primer punto es darle la bienvenida a la sesión virtual número 5. El segundo punto es hablar de las actividades de la semana número 2, las extensiones de tiempo, el punto número 3, los videos de las sesiones virtuales y las actividades de la semana número 3, que son 2 y el foro. Y vamos a tener un espacio para comentarios o preguntas, ¿ok? Bueno, esa es la agenda que tenemos para el día de hoy. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de las actividades que ustedes realizaron en la semana número 2. Como bien lo saben, cada una de las actividades ustedes deben de agregar sus referencias en formato APA o en formato estilo Chicago. Por ahí, igual, de acuerdo a este proceso que tuve el viernes, pues ya no me fue posible enviarles los ejemplos que les iba yo a mandar, les dije la semana pasada, el día jueves, y ya es jueves otra vez y no les he mandado nada. Denme chancecito, ¿sale? Denme un chancecito y ya se los mando, ahí tengo,
¿Sale? Y bueno, realmente hubo excelentes actividades porque entraron a la sesión virtual, porque estuvieron aquí presentes y vieron qué estructuras gramaticales íbamos a ocupar. Vieron también cómo los íbamos a resaltar, qué elementos íbamos a resaltar en las estructuras gramaticales y qué elementos debía llevar nuestra actividad, en este caso, bueno, las dos actividades. Ajá. Por lo tanto, pues aquellos alumnos que sí hicieron caso a las indicaciones y que o que vieron las sesiones virtuales, la sesión virtual del día miércoles pasado, pues yo creo que hicieron un buen trabajo. Por ahí hubo algunos que sacaron, que hicieron bien la actividad, sin embargo no pusieron referencias, o que hicieron bien la actividad y no resaltaron los elementos de la estructura gramatical correctamente. O sea, digamos que resaltaron cosas que no debían haber resaltado, o lo pusieron al ahí se va, o no sé cómo entendieron, ¿sale? Pero por eso, sacaron menos calificación de la que se esperaba, ¿sale? Y bueno, en base a la rúbrica de evaluación, dice que si se cumple al 100% con lo que se solicita al momento de enviar la actividad, y hubo varios que realmente pues dejaron mucho a desear, ¿sale? Entonces, sobre eso se basan las calificaciones, ¿sale? La actividad que estuvo, pues digamos que difícil, fue la segunda. Y no difícil, porque realmente era un poquito tediosa tal vez, un poquito larga, sí, pero sin mucho, ¿cómo le diríamos? Sin mucha complicación, porque lo vimos aquí, lo platicamos, incluso en la semana número uno también lo platicamos el pasado, porque estuvimos hablando del pasado, hacer preguntas, ajá, a nuestro familiar, a nuestro abuelito, abuelita, tío, tía, papá, mamá, acerca de la historia de nuestra familia. Hubo quienes sí hicieron bien las preguntas, sí utilizaron pasado simple. Hubo quienes hicieron lo que les dije que no hicieran, que evitaran hacer, ¿sale? Y eso fue poner puras fechas, preguntar por puras fechas. ¿Y cuándo se casaron? ¿Y cuándo estuvieron? ¿Y cuándo se mudaron? ¿Y cuándo, 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 cuándo? Eso dije que no iban a hacer y algunos lo hicieron. Otro punto es que en las preguntas, como les dije desde la sesión virtual 1, que en inglés solamente se ponen los signos de interrogación al final del enunciado, no como en español, al principio y al final. Ajá. Por ahí algunas actividades les faltaron o imagen, o les faltó o el audio. Ajá. Entonces por ahí les puse, ¿sale? ¿Qué les faltaba? O si no era evaluable su actividad porque realmente hicieron pues caso omiso a todo. Ajá. Y no leyeron bien las indicaciones. Por eso, entonces, especialmente en la segunda actividad, porque en la primera, pues creo yo que sí se entendió, hicimos párrafos, algunos no hicieron párrafo, contestaron las preguntas y les dije que debían hacer un párrafo. Ajá. Sí, hubo audios que son muy largos, no los penalizo por tener audios largos, hasta ahorita no los he penalizado, sin embargo, sí les pido que tengan un poquito pues de más compromiso con ustedes mismos y que se vea cada semana cómo vamos mejorando en pronunciación. Si mejoramos en la pronunciación, podemos hacer menos tiempo. Ajá. Sí, ha habido audios de más de 2 minutos, de 3, de 4, de 5, incluso en el proyecto integrador de la semana 4. Me han llegado audios hasta de 8 o 9 minutos. Ok, están aprendiendo, es un proceso, ¿sale? No se da de la noche a la mañana o de esta semana a la siguiente, pero sí que hagan un esfuerzo, ¿sale? Hay quienes me dicen, ya intenté una, ya intenté otra y otra y otra y no me sale, no me sale, no me sale, ¿sale? Con calma, chicos, no se preocupen, vamos, entiendo también que es un proceso, ¿sale? Y que, como les digo, no se da de la noche a la mañana. Ajá, entonces, si se pasa un poquito su audio, pues no se preocupen, ¿sale? No se preocupen, yo se los tomo en cuenta, sin problema. Pero sí que lo incluyan,
que le incluyan y que no, no sean como en otros grupos, en otros años que me ha tocado, que aquí en mi colonia, en mi pueblo, dicen querer chamaquear a alguien cuando quieren engañar a alguien, ¿sale? No, no me quieran engañar, chavos, ¿sale? Porque pues si revisamos las cosas, pues yo creo que bien, ¿sale? Y bueno, respecto a eso fue respecto a las actividades de la semana número 2. Ajá, ya estamos casi por concluir y pues lo único que nos queda es pues darle para adelante, dicen acá, y pues no hay vuelta de hoja. Estamos a la vuelta de la esquina, al final de este módulo. Creo que la mayoría de los que están aquí, creo que pues van bien. Ajá. Y pues nuevamente invitarlos a que hagan su mejor esfuerzo y que participen en los foros porque ha habido muy baja participación, ¿vale? El punto número, bueno, vamos a escuchar, creo que alguien tenía la manita levantada, creo que era Elizabeth y Elba. Sí. Ajá. Claro. Si usted la puede publicar, estaría mejor. ¿Sale? Ok. En el foro aprendiendo también. Y si gusta, usted también póngalo aquí en el chat de esta sesión. ¿Sí? Por favor, Elba, muchas gracias. Elizabeth, creo que había levantado la manita también. Creo que no. Ok, bueno, vamos a esperar a ver si nos contesta o si alguien más levanta la manita. Ok, bueno, el siguiente punto es las extensiones de tiempo. Recuerden, chicos, desde la segunda semana, la semana pasada, y en la primera también se los hice saber. ¿Cómo es el proceso para solicitar una extensión de tiempo? Y es muy fácil. Primero, si deben actividades de la semana 1 y de la semana 2, en esta semana pueden conocer corriente. Solamente aplica para aquellos alumnos, perdón, que no han realizado esas actividades. Ajá, es decir, que no han enviado nada y que por alguna razón no las enviaron. Que pues se enfermaron así como yo, o se fueron al festival del niño o de la niña, o tuvieron trabajo hasta tarde y por tal motivo no les dio chance o no les dio tiempo de enviarlas. Aplica para ellos, ¿sale? Entonces, no aplica para los que ya enviaron la actividad y quieren obtener una mejor calificación. Para ellos no aplica porque si no sería algo interminable de calificar, como ya les he dicho en todas las sesiones, ¿sale? Me envían una que sacan 6 y luego la corrigen de acuerdo a los comentarios y ahora sacan 8 y la vuelven a enviar y sacan 9 y entonces se vuelve algo interminable. Entonces solamente aplica para aquellos que no han enviado actividad. ¿Vale? Muchas gracias, Elba, por compartir. ¿Vale? Y bueno, el primer punto es realizar la actividad. ¿Sale? Realizar la actividad o actividades que tienen pendientes. El segundo punto a tomar en cuenta es enviarme un mensaje en el Messenger de la plataforma de Prepa en Línea SEP y especificando qué actividad y de qué semana, ¿sale? En ese momento, en esa tarde, en esa mañana, en esa noche, yo les voy a leer el mensaje y les voy a habilitar en ese momento la actividad o las actividades solicitadas, ajá, porque ya sé que ya las tienen y ya sé que están solicitando porque ya las tienen listas para enviarlas. Por lo regular les doy tiempo de aquí, por ejemplo, hoy, ahorita desde las 3 hasta el siguiente día, hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿sale? Para enviar la actividad. ¿Y cuánto nos tardamos en enviar la actividad? Pues nos tardamos 2 minutos en lo que carga el archivo o 5 minutos, póngale, ¿sale? Entonces,
Por eso es hacer la actividad primero, ¿sale? Una vez que les habilite, yo les mando un mensajito también y les digo que ya están habilitadas y que solamente tomen en cuenta cuál es la fecha y la hora de límites para enviarles, ¿sale? Tómenlo muy en cuenta porque pues hay quienes solicitan y ya no dan seguimiento, ¿sale? Y bueno, pues ya, después yo les voy a calificar sus actividades que tengo pendientes. Obviamente les voy a calificar antes de que termine el módulo en sus 4 semanas, ¿sale? Ese es el proceso que debemos seguir. No, no enviar, por favor, mensaje así de ¿me puede habilitar la actividad 1 y 2 que no hice de la semana 1, por ejemplo? Y ya. Quedo atento o atenta a sus comentarios. No, no me envíen mensajitos así. Recuerden que cuando ya estoy solicitando, ya la han hecho, ya están seguros de que ya la tienen y ya nada más esperan a que yo les habilite. Pero deben confirmarme que ya la tienen lista. ¿Vale? Ok, eso es relacionado a las extensiones de tiempo. El siguiente punto es los videos de las sesiones virtuales, que son muy importantes porque en ellas se dicen qué estructuras vamos a ocupar, en ellas se hablan de estos puntos importantes, por ejemplo, las extensiones de tiempo, por ejemplo, lo que se hizo y no se hizo en la semana número 1, lo que deben de hacer, lo que deben de incluir, si tienen alguna duda, aquí la resolvemos en la sesión virtual. Ajá. Y si no pudieron estar en la sesión virtual, pues se queda grabada la sesión virtual como ahorita y yo les comparto el video más tarde para que puedan ustedes visualizarlo cuantas veces quieran, pausarlo, regresarlo, adelantarlo, etcétera. Ajá, para que puedan hacer actividades integradoras realmente pues completas y correctas, ¿sale? Para eso son los videos de las sesiones virtuales. Si no asistieron en la sesión virtual en vivo, yo les estoy solicitando que por lo menos hagan un comentario, como varios lo han hecho, y les agradezco todos sus comentarios. Y algunos que les han dado like al video en el canal de YouTube, está muy bien. Así de esa forma yo me doy cuenta quién sí y quién no, va a recibir pues una calificación al final, porque también acuérdense que también voy a calificar lo que son la asistencia a las sesiones virtuales, sus participaciones en los foros, incluso si no se evalúan. Y en la 4ª semana vamos a calificar el foro, ajá, el foro que se llama Maestrogo. Ese yo lo califico, yo les mando su retroalimentación. Y bueno, ya platicaremos de eso la siguiente semana, en la última semana, ¿sale? Pero sí, sí es bien importante que ustedes estén al pendiente de estos videos que se quedan grabados, ¿sale? Ok, chicos, bueno, pues vámonos al siguiente punto, que es las actividades de la semana número 3. Y esta semana está muy regalada están regaladas las actividades, chicos. El lunes les envié una información, un material de apoyo para que ustedes vieran unos videos en YouTube, para que leyeran algunas referencias que les mandé, para estar pues en sintonía, porque en esta actividad, específicamente en la actividad número 3 que se llama Vía Positive Thinker, vamos a hablar del futuro. Y para hablar del futuro en inglés vamos a ocupar pues 4 estructuras gramaticales, ¿sale? En esta actividad que se nos solicita. Ajá, entonces ahorita voy a compartirles mi pantalla, voy a decirles qué estructuras gramaticales vamos a ocupar y cómo las voy a ocupar, ¿ok? Pues vamos a compartir pantallita, ¿sale? Ok, vamos a ver aquí, compartir pantalla. No sé si ya logran visualizar mi pantalla, chicos. ¿Sí? Excelente. Excelente. Claro. Excelente, chicos. Bueno, pues esta es la actividad integradora número 5, Via Positive Thinker. And it says, think about things you would like to improve in your life and what are you planning to do next year and what are you going to achieve in 2 years. Then write your answers in the next table, in the next chart.
Hay tres columnas y hay cuatro ámbitos: el ámbito personal, el ámbito emocional, profesional y el económico, ¿sale? Y pues como ustedes se darán cuenta, aquí pues tengo un revoltijo de cosas, pero vamos por columna, columna por columna. La primera columna, en la primera pregunta, dice: What would you like to improve in your life? ¿Qué es lo que les gustaría mejorar en su vida, en el ámbito personal, en el ámbito emocional, profesional y económico? ¿Sale? Son cuatro ámbitos, entonces tengo que tener o debo de tener cuatro respuestas. ¿Sale? ¿Y qué estructura voy a ocupar? ¿Qué estructura gramatical? Pues voy a ocupar la estructura que está aquí en color rojo, en la parte de arriba de la primera columna, que es would like to, más el verbo en su forma base. Es decir, would like to improve, would like to work, would like to chat, would like to play, would like to jump, would like to drink, etc. ¿Sale? Esa estructura gramatical es la que voy a yo a poner en función en esta columna. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, yo puse aquí dos ejemplitos y estoy resaltando la estructura, ¿sale? El would, que es el auxiliar, el would like to, que es la estructura, más el verbo en su forma simple, en color azul. Ustedes ya saben, lo pueden poner o los pueden resaltar en colores diferentes. La persona, como voy a hacer yo siempre, entonces yo lo voy a poner de verde y la primera persona es I. Y el resto es el complemento, que está en color rojo, ¿sale? Por ejemplo, dice, I would like to study English, en su caso, por ejemplo, ¿sale? O I would like to work in another company. I would like to be a better person, por ejemplo, en el ámbito personal, acerca de mí mismo, ¿sale? ¿Qué es lo que quiero yo lograr? ¿Qué es lo que me gustaría, ¿sale? Lograr. Improve es mejorar, ¿sale? Luego, emotional. En el ámbito emocional relacionado a la familia y a los amigos, dice, por ejemplo, I would like to be more patient. Me gustaría ser más paciente, chicos, ¿sale? Soy impaciente muchas veces, por ejemplo, ¿no? Soy impaciente, entonces me gustaría ser más paciente con mis hijos, con mi esposa, etcétera, ajá, con la gente. O también lo puedo poner en forma negativa. Por ejemplo, I wouldn't like to be angrier o I would not like to be angrier. ¿Sale? Después del like to va un verbo en su forma simple. Ajá, esos verbos en color azul, ajá, que están resaltados en color azul, lo voy a cambiar. Study, be, play, work, do, make, jump. Erase, become, etcétera. ¿Sale? Cualquier verbo le queda ahí. ¿Ok? Entonces, en la primera columna vamos a ocupar would like to. ¿Ok? Would like to. Luego, en la segunda columna dice ahí, what are your plans? No, what are you planning to do next year? ¿Qué es lo que estoy planeando hacer para el próximo año? ¿Sale? Y ahí dice arribita en color verde, present continuous. Pero ¿cómo va a ser posible el present continuous para el future? Si es posible, y si es posible hablar en futuro, a un futuro no muy lejano, y utilizar la estructura gramatical del presente continuo, pero agregando una fecha, una hora. Ajá, porque eso se llama para fixed arrangements. Present continuous to talk about the future, but talking about fixed arrangements. O sea, algo que ya está arreglado, algo que ya tengo reservado, por ejemplo. Pues ya compré mis boletos para el partido de Pachuca Monterrey. Ajá, hoy en la tarde. Ya sé a qué hora va a ser. Le voy a agregar una fecha, le voy a agregar una hora. Incluso le puedo agregar un día, ¿sale? Entonces, la estructura gramatical a utilizar es el present continuous. El present continuous to talk about the future. Ajá. Y acuérdense que para hablar en presente continuo tenemos un verbo auxiliar que es el verbo to be, que lo estoy resaltando en color amarillo.
y el verbo principal en color verde, ¿sale? Lo demás es complemento. Y quedaría así unos ejemplos. Por ejemplo, en el ámbito profesional. I'm studying the master degree on July 26, online, the next year. Vamos a cambiarle aquí, en lugar de July, vamos a ponerle November, ¿sale? November 26, online, this year. ¿Por qué? Porque ya me inscribí, ya sé cuándo va a empezar mi curso, ya vi las fechas y pues esa es la fecha en que yo voy a empezar a estudiar. Entonces, estoy estudiando la maestría el 26 de noviembre en línea este año, ¿sale? Como se dan cuenta, la persona es yo, siempre va a ser en todos los enunciados, siempre va a ser yo en esta actividad. El verbo to be en color amarillo y el verbo principal en ing, en terminación ing, como lo estoy mostrando aquí, en color verde más el ing en color rojo, ¿sale? Pero ojo, chicos, no me vayan a poner I'm planning to study the master degree in November 26th. I'm planning to work in another company. I'm planning to become the leader of the team. I'm planning to study, etc. No, 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 no. Puro I'm planning, no. ¿Sale? Aquí esta es la pregunta. Planning. ¿Sale? Pero yo puedo ocupar otros verbos. Studying, working, becoming, being. I don't know. Cualquier verbo en terminación ing. ¿Sale? Por eso lo estoy resaltando yo aquí y lo estoy diciendo para que no me pongan puro planning, planning, planning en esta columna. Es presente continuo y sí estaría bien si me ponen planning, pero lo que yo quiero es que utilicen otros verbos, ¿sale? No solamente planning. Ajá. Entonces, aquí yo puse I'm studying the Master Degree in November 26 online this year. Vamos a poner una fecha, una hora, incluso un día, ¿sale? O también otro ejemplo dice, I'm saving money on August the 1st to buy another car or to buy another house. Y nuevamente lo vamos a poner aquí, December. Oh my God. December. Ok, December 1st. Estoy ahorrando dinero en el 1 de diciembre para comprar otro carro u otra casa, ¿sale? Nuevamente, fecha, hora, día, vamos a incluir. Si no agrego una fecha, una hora, un día, entonces no estoy ocupando presente continuo para hablar acerca del futuro. Solamente estaría yo ocupando el presente continuo para hablar de situaciones o acciones que estoy haciendo al momento, no al futuro. ¿Sale? Y nuevamente, la persona que está en color azul, azul claro, ¿sale? Aquí la vamos a resaltar. Azul claro. Y luego el auxiliar verbo to be, am, is, or, en este caso puro am, y saving, el verbo en terminación ing, o en gerundio, como lo conocemos, ¿sale? Y obviamente, pues la fecha, el día, la hora exacta en que va a suceder esa acción, ¿sale? Estoy estudiando, estoy guardando, estoy ahorrando dinero en diciembre. Por lo regular aquí en México, pues no lo decimos así. En México decimos voy a, voy acá, haré esto otro. Pero no, no, no digo, estoy guardando dinero, estoy estudiando para el 5 de noviembre, por ejemplo. No, no decimos así. Ajá. Pero en inglés sí. Esa es la segunda estructura que voy a ocupar. La siguiente columna y la siguiente estructura. Hasta arriba dice going to más el verbo en su forma base. Y la pregunta dice así: What are you going to achieve in 2 years? ¿Qué es lo que vamos a lograr en 2 años? El going to se ocupa para planes e intenciones. Es el plan que yo tengo, es la intención que yo tengo. Sin embargo, no estamos seguros al 100%. ¿Sale? Es algo que yo tengo, no, tengo planeado, ¿sale? Pero acuérdense que luego los planes no salen. Ajá. La estructura gramatical del going to es el va a, equivalente aquí en México. Voy a, vas a,
van a, y en este caso voy a hablar de mí, y en los cuatro ámbitos, en el personal, en el profesional, económico y emocional. Por ejemplo, dice, I'm going to study the university, en su caso, por ejemplo, I'm going to study the university. Primera parte resaltada, el primer elemento es el sujeto, ustedes o yo, en este caso. Verbo to be, am, is o are, en este caso am, porque la persona voy a ser yo. Going to, que es la estructura que habla del futuro para planes e intenciones. Y study, que es el verbo principal en su forma simple. Lo de rojo, the university, es complemento. Ustedes pueden ponerle otros complementos o de acuerdo a lo que hayan escrito para su actividad. ¿Sale? Entonces, no sé si hasta aquí tengamos alguna duda o alguna pregunta al respecto. No, Diego, acuérdense que ustedes pueden utilizar o los mismos colores u otros colores que ustedes a ustedes les gusten. Ajá. No es necesario seguir los colores que yo tengo. Si lo siguen, adelante, no hay problema. Sí, Catalina. Yo tenía una duda, maestro, Sí. resaltar los verbos Ajá. y el complemento. O sea, tenemos que resaltar toda la oración, Sí. bueno, con diferentes colores Cada para que se elemento. identifiquen, ¿no? Sí, cada elemento de la oración. Ajá. Sí, a ver, chicos, Porque de hecho en mi proyecto. perdón, Catalina. Ya se nos está terminando el tiempo. Regresamos, por favor. Ya se nos va a acabar la sesión. No, no se vayan, ¿eh? Regresamos otra vez con el mismo link, el mismo code y el mismo passcode y el mismo ID. Okay. Ok, sí, Grecia. Yo tenía una duda, o sea, ¿solo se va a remarcar el cuadro? Puede silenciar uno de sus micrófonos, Grecia, para que no se le vicie el audio. ¿Puede repetirme su pregunta, por favor? Sí. En su otro dispositivo, si está ocupando dos dispositivos, en uno, póngale el sonido, bueno, quítele el sonido a uno de sus dispositivos para que pueda ocuparlo. Ajá. Ok. ¿Ya la escuchamos, Grecia? Mi duda es que si solo se va a resaltar el cuadro. ¿Cómo que el cuadro? A ver otra vez, nuevamente. Para resaltar el texto, ¿solo es el cuadro o también son los siguientes puntos? Ah, ahorita vamos a ir para allá, pero sí es importante resaltar todo. Ajá. Ok.
Ahorita les voy a decir qué puntos vamos a resaltar en la siguiente parte de la actividad. ¿Ok? Elizabeth, estaba usted comentando algo hace rato. No, César. ¿No? O era Catalina, me parece, ¿verdad? Pero no ha entrado todavía. Ok. Bueno, vamos a continuar a ver si no tarda en reunirse. Aquí ya está, en la sala. Vamos a esperarla para ver qué preguntas tiene. Catalina, la estamos esperando a usted. ¿Sí nos escucha, Catalina? No se preocupe, no se preocupe. Usted estaba comentando algo hace ratito. Sí, la estructura es correcto. Vamos a resaltar sí, las estructuras gramaticales, así como lo estoy yo resaltando aquí en los ejemplos. Ajá. Es importante ponerlo de diferentes colores y resaltar el sujeto, la estructura gramatical, el verbo principal y el complemento, en este caso. En su Sí, actividad, César. por ejemplo, si usted está resaltando bien el enunciado completo con todos los elementos, pues quiere decir que está haciendo bien su actividad. Pero, por ejemplo, en la parte de acá, en la primera columna que es Would Like To, tengo uno, dos, tres, cuatro elementos resaltados. Si usted tiene tres, algo está haciendo mal o algo está escribiendo mal. Si tiene cinco o seis, también debe de fijarse bien, pues, cuáles elementos tengo que resaltar. Ajá. Para eso están pues aquí algunos ejemplos para que ustedes puedan indagar un poquito más y checarlos bien. Ajá. Sí, asesor, Por eso muchas gracias. lo ponemos de diferente color para que ustedes puedan entender un poquito mejor esa parte. ¿Sale? Sí, muchas Ok. gracias. Bueno, pues entonces, primera columna, would like to, columna del medio, present continuous, con fecha, hora y día, si es posible, o si no, nada más fecha. Y tercera columna, going to. Pero ustedes se preguntarán, usted nos dijo que cuatro estructuras gramaticales, ¿dónde está la otra? Bueno, la otra estructura gramatical viene en la siguiente parte, que es el texto, ¿sale? El texto que dice así: escribe un párrafo de 5 a 8 líneas describiendo cómo serán en 5 años. ¿Cómo serán? How you will be in 5 years. Y es aquí donde voy a ocupar la estructura gramatical del futuro simple con will. ¿Sale? Y en este caso, aquí está la estructura a ocupar. Así le vamos a seguir. El sujeto, yo lo tengo de verbo, de verde. Más el verbo auxiliar que es el will, más el verbo principal en su forma base, en color azul yo lo tengo, y el complemento en color rojo. ¿Sale? Por ejemplo, dice: In 5 years I will do another degree. In 5 years I will work in another company. In 5 years I will travel to another state of Mexico. ¿Sale? Vamos a hacer esta estructura gramatical. Vamos a poner enunciados, bueno, líneas completas, no enunciados, porque un enunciado sería I work. Ajá. Yo trabajo. Ese sería un enunciado. Y pues dice 5 líneas completas. Acuérdense que las líneas son completas de izquierda a derecha, lo que nos dé el margen del documento de Word. Sí, Ulises. Los muebles están ahí.
Cuidado cuando estemos en la sesión virtual, Ulises, porque se escucha todo lo que está diciendo, por favor, tengan cuidado, ¿sale? Sí, él va. Esta sesión, yo espero subirla a más tardar a las 7 de la tarde. Lo que pasa es que ahorita estoy en mi trabajo de forma presencial y como no tuve una clase, dije voy a aprovechar. Bueno, ya sabía que no iba a tener esa clase, voy a aprovechar para hacer la sesión virtual con los chicos y ya cuando llegue a su pueblo de casa, que es donde está el internet mejor, pues ahí la voy a subir. Sí, pero a más Okay, va. tardar a las 7 de la noche ya está arriba, a más tardar. Muchas gracias. Ok, bueno, pues en esta entonces vamos a hacer 5 líneas a 8 líneas describiendo cómo serán en 5 años, ¿sale? ¿Cómo serán? ¿Cómo se ven ustedes en 5 años? Y para eso ocupo la estructura de Will, porque Will nos dice y nos habla de un futuro incierto, un futuro a largo plazo, que lo estamos pensando ahorita. Yo seré director de una primaria, yo seré... o yo trabajaré en una empresa en donde podré ganar mejor salario y le podré dar a mis hijos una mejor calidad de vida, por ejemplo, ¿no? Así. Entonces, de izquierda a derecha, lo que les dé de margen son 5 líneas por lo menos. Acuérdense, si son 5 líneas y me ponen 3 y un cachito, 4 y un cachito, pues vamos a contar 4. 3 y un cachito, 3. 4 y medio renglón, 4, ¿sale? 5 por lo menos y máximo 8. Si se pasan de 8, está súper, ¿sale? Pero que sí estén utilizando, pues, la estructura del wheel, ¿sale? Ahí voy a ocupar, pues, que me resalten el sujeto que voy a ser yo. La estructura del will, el auxiliar will y el verbo principal que es en color azul. Principalmente, si ustedes quieren resaltar lo que es el complemento que está en color rojo, por ejemplo, lo pueden hacer. Si no, estos 3 elementos son los que a mí me interesan que ustedes ocupen. ¿Sale? Con eso ya me doy por bien servido y entonces yo quiero entender que si estamos... revisando, si estoy pues aprendiendo un poquito acerca de lo que es los futuros, en este caso en el inglés, ¿sale? Y pues ya por último vamos a leer y a grabar nuestras respuestas de las preguntas. ¿De cuáles preguntas? Pues de estas preguntas, ¿sale? Pregunta y respuesta. Sale nada más con que lean una vez la pregunta y las 4 respuestas. La segunda pregunta y las 4 respuestas. Y la tercera pregunta y las 4 respuestas. ¿Sale? Es lo que vamos a grabar. Aquí vamos a poner nuestro... Disculpe, asesor. Sí. En donde dice de 5 a 8 párrafos, ¿pueden ser oraciones? O sea, 5 a 8 oraciones. No. No ¿No? porque un... ¿Tiene que llevar una continuidad? Sí, porque como les decía, un enunciado o una oración solamente puede ser I will do. Y ese es un enunciado. Y otro enunciado, I will work. ¿Sale? Así. Y ahí dice que son líneas. Entonces, completa, información completa que se vea que sí nos estamos esforzando. Por ejemplo, I will work in a bigger company with a friend, and I will earn more money in order to become in order to offer my son a better life. I think
I will do my degree in accounting, for example. But I think I will finish my high school first. Por ejemplo, ¿sale? Vamos a darle una continuidad. Dice, trabajaré en una Muy empresa bien, más gracias. grande, con un amigo, y ganaré más dinero para ofrecerle a mi hijo una vida mejor. Y pienso que primero tengo que terminar mi carrera de contaduría y luego terminar. Ah, no, primero. Y pienso que estudiaré la universidad en la carrera de contaduría, pero pienso que debo terminar mi prepa primero. Ajá. Entonces hay que dar una continuidad para que no nada más sea I will work, I will work, I will watch, I will jump. Ajá. Ok, es que como vi que puso, o sea, como en 5 years, o sea, tres, Ajá. cuatro, todo lo mismo, pensé que Ajá. pues era igual como lo Ah, escribió. okay. Sí, esto solamente lo voy a borrar ahorita, pero era un ejemplo para ver cómo eran las líneas completas. ¿Sale? Es la primera parte, pues es la línea completa, ¿no? Y si me ponen así una línea y un pedacito, pues les cuento una línea. Si me ponen tres y un cachito, oh, les cuento tres y así sucesivamente, ¿sale? Solamente era para eso, pero ustedes pueden hacer el párrafo así. Se pueden echar choro mareador aquí, como dicen acá en mi pueblo, ¿sale? Muy bien, muy bien. Pues esta es la actividad integradora número 5, vía Positive Thinker. Bien, y ahora vamos a hablar de la actividad integradora número 6, que es la más fácil y que trata de lo siguiente. Vamos a compartir pantalla nuevamente. También les mandé un link en el cual ustedes podían ver, podían observar cómo es que escribimos preguntas en futuro. Que las preguntas ya las podemos escribir desde la primera semana porque estuvimos escribiendo preguntas. Ajá, de qué ocurrió en una situación en el pasado, del presente simple o continuo, de lo que está sucediendo en una galería de arte, en una imagen. Ajá. En la segunda semana, pues escribimos preguntas en pasado relacionadas a la historia de nuestra familia. En esta semana vamos a hablar de algo que nos están encargando hacer, ¿sale? Y la actividad se llama Opening Ceremony. Y para ello vamos a hacer la siguiente actividad como corresponde. Dice, write two questions in English to know specific information of the opening. For example, where will the opening take place? Vamos a buscar información específica de la inauguración. Ajá, de la inauguración. ¿Por qué? Porque se nos fue asignada esa tarea. Ajá. Nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes van a hacerse cargo de este evento junto con un amigo. ¿Sale? Porque vamos a abrir otra rama, otra empresa, otra compañía de la misma empresa, ¿sale? Y se les encargó que pues ustedes hicieran toda la logística junto con su amigo, pero necesitan ustedes dar y saber más detalles de cómo será la inauguración. Ajá. Para ello pues vamos a utilizar pues la estructura gramatical de will. Podemos ocupar going to, podemos ocupar present continuous o podemos ocupar would like to, ¿sale? A mí me gustaría que ocuparan las cuatro estructuras gramaticales, pero si me ocupan dos, está súper, ¿sale? Si me ocupan dos, está súper. Y para eso tenemos aquí un ejemplo, dice, where will the opening take place? ¿En dónde tendrá lugar la inauguración? ¿Sale? Son tres preguntas que yo voy a escribir aquí en futuro con will, en futuro con going to, con present continuous o would like to. ¿Sale? Y va de la siguiente forma. Acuérdense que WH questions van siempre al principio. When, what, which, who, why, etc. Luego tenemos el color amarillo,
la estructura del will, que es un verbo auxiliar, y luego el sujeto en color verde, en este caso la inauguración, y el verbo principal en su forma simple. Lo demás es complemento. ¿Sale? Acuérdense que deben evitar escribir dos signos de interrogación, porque en inglés solamente ocupamos uno. Un signo de interrogación nada más y listo. ¿Va? Son tres preguntas aquí que queremos saber acerca de la inauguración. Y luego, en la siguiente parte, write three questions in English to find out what your partner will do before the opening day. For example, what will you wear for that day? Will you rent a tuxedo? ¿Qué es lo que van a preguntarle? Información específica. Tres preguntas a su compañero. Por ejemplo, ¿qué vas a vestir? No, ¿qué vestirás ese día? ¿Vas a rentar un smoking? ¿O rentarás un smoking? Ajá. Si utilizo will, la interpretación será: will do, por ejemplo, hará. Will play, jugará. Will work, trabajará. ¿Sale? Y si lo conjugo con going to, entonces voy a trabajar, voy a jugar, voy a cantar, voy a interpretar, voy a rentar. ¿Sale? Por ejemplo, aquí también pueden utilizar pues dos o tres estructuras gramaticales como las vimos hace ratito en la actividad integradora número 5. Por ejemplo, miren. What will you wear for that day? O what are you wear for that day? Cualquiera de las dos formas, de las dos formas de las estructuras es correcta. ¿Sale? Si ocupan dos, estaría súper. No nada más puro will. ¿Sale? Y no me vayan a poner tampoco puras horas. ¿Y a qué hora es la inauguración? ¿Y a qué hora va a terminar? ¿Y a qué hora vas a llegar? No. ¿Sale? Más. Piensen un poquito más, esfuércense un poquito más por hacer mejores actividades, ¿sale? Y por ocupar otras palabras, otras estructuras gramaticales. Ajá. Y bueno, pues aquí están los diferentes colores para que ustedes se den cuenta qué estructura gramatical estoy ocupando, si es will, si es going to, etcétera. ¿Sale? Son tres preguntas también. Y en la siguiente parte, que es en la parte número 3, dice: write the answers to the previous questions. Remember to use long answers. ¿Sale? Vamos a ocupar respuestas largas. Porque miren, aquí dice: ¿qué día será la inauguración? ¿Sale? ¿Qué día? O do, no, perdón. ¿Dónde tendrá este lugar la inauguración? Y luego mi respuesta será: primero de mayo. Ajá. What day, dice, what day. ¿Qué día tendrá lugar la inauguración? Primero de mayo, May the first. Pero, por ejemplo, esto que yo estoy poniendo aquí en rojo, está bien. Sin embargo, acá arriba dice long answers, o sea, respuestas largas. Entonces, le voy a poner, the opening will be, o the opening will take place on May the first. Por ejemplo, ya es una respuesta larga. Ajá, ya estoy ocupando más palabras y estoy practicando la estructura gramatical del will, la escritura. Ajá, estoy produciendo algo. Si le ponen May the first, está bien, pero va a bajar su calificación un poco, porque dice aquí long answers, ¿sale? Y ya, por ejemplo, aquí son tres preguntas, entonces serían tres respuestas. Aquí son otras tres preguntas, serían otras tres respuestas. Y ojo, chicos. Si voy a ocupar, si mi pregunta fue con will, acá abajo voy a contestar con will. Si mi pregunta fue con going to, voy a contestar con going to. Por ejemplo, miren, en la primera dice, what will you wear for that day? Y yo le puse, I will rent a black tuxedo and a pair of black and elegant shoes. O si mi pregunta es con going to, what are you going to wear for that day? Voy a poner, I'm going to rent a black tuxedo and a pair of black and elegant shoes. ¿Sale? De acuerdo a la pregunta, la estructura gramatical que ocupen en la pregunta,
es la misma estructura gramatical que voy a ocupar para las respuestas. ¿Sale, chicos? Entonces, son tres preguntas en la primera, tres en la segunda, son seis respuestas. No me vayan a poner tres porque se penaliza. Y ya para terminar, nuevamente un párrafo de 5 a 8 líneas en donde escriban cómo el inglés, el idioma inglés, les puede ayudar a obtener un mejor trabajo. ¿Sale? Write in English, how English can help you to get a better job or to have a better job. 5 líneas a 8 líneas mínimo. Ustedes aquí escriben su choro mareador, dicen por acá en mi pueblo. Y pues vamos a tratar de escribir por lo menos 5 líneas. Pueden ocupar going to, pueden ocupar will, pueden ocupar would like to. Ah, pues dicen, ¿por qué el inglés te ha ayudado a obtener un mejor trabajo? Pienso que el inglés me ha ayudado, me ayudará, dice, o a obtener un mejor trabajo porque es la segunda lengua más hablada en todo el mundo, porque hoy en día las compañías estarán pidiendo, en el futuro estarán pidiendo personas capaces de comunicarse en otro idioma, etcétera. Y como ya saben inglés, pues obviamente van a recibir mejor empleo y mejor paga. ¿Sale? Ustedes ahí le echan su choro, mareador, dicen por acá, y pues ya. ¿Qué es lo que vamos a grabar como audio? Dice, read and record the paragraph. Nada más. Dice, lee y graba el párrafo anterior, o sea, este párrafo. Bien fácil, les pusieron esa actividad. ¿Sale? Pero ¿qué va a pasar si nada más me escriben dos líneas? Pues su actividad va a tener un 60, yo creo, o menos. ¿Sale? ¿Qué va a pasar si su actividad no tiene referencias en formato APA o en formato Chicago? Pues no va a ser calificada. ¿Cómo ven? Esfuércense, chicos, para lograr mejores resultados en cada una de las actividades. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí relacionadas a esta segunda actividad que se llama Opening Ceremony? Disculpe, en las referencias de esa actividad, ¿se pueden poner las que vienen en la página? Claro, se pueden poner esas, se pueden poner las referencias que yo les mandé también, se pueden poner mi canal de YouTube o la información obtenida de Prepa en Línea, ¿sale? Okay, gracias. Excelente. ¿Alguien más, chicos? ¿Preguntas, dudas? No, todo bien. Ok. Y ya por último, para concluir nuestra sesión, pues está el Learning Forum. Perfecto, perfecto, Diego. El Learning Forum que hasta el momento llevamos 7 participaciones de 40 que tenemos registrados. ¿Sale? En esta actividad, pues, como les puse el día lunes, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa actividad? Ahorita vamos a abrirla. Es que ya me la cerró porque no he entrado continuamente. Todo claro. Muy bien, Ulises. Me da gusto que les quede claro. Que ya nada más hablamos del Learning Forum y listo. Ok, bueno, pues en esta parte del Learning Forum dice aquí que vamos a preguntar. No, estamos hablando en futuro, entonces vamos a. Dice, vamos a expresar nuestros intereses y deseos y sueños que ustedes tienen cuando terminen su prepa en línea. Y también vamos a preguntar a nuestros compañeros de la comunidad de prepa en línea qué imaginan que harán después de esta etapa. ¿Sale? ¿Qué harán después de esta etapa? Algunos obtendrán mejor trabajo, los promoverán,
seguirán estudiando, voy a estudiar, van a estudiar, les gustaría estudiar o algo, seguirse preparando, ¿sale? Pues ahí se queda la incógnita, ustedes van a poder interactuar con sus compañeros, recuerden hacerlo de forma respetuosa, porque acuérdense que debemos ocupar las reglas de comunicación virtual en la etiqueta y vamos a ponernos en los zapatos de alguien más, vamos a ser pues vamos a respetar las opiniones de todos los demás, ¿sale chicos? Pues ahí quedó las dos actividades, ahí quedaron el foro y la retroalimentación más o menos de las actividades de la segunda semana. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Y si no, vamos a concluir nuestra sesión virtual. ¿Cómo ven, chicos? Sí, asesor, está muy bien. Muy bien, Catalina. Todo claro. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. Pues, chicos, hoy no me vieron en la cámara porque aquí en mi trabajo no tenemos muy buena señal de internet. Estoy, bueno, en el celular. Ajá. Pero aquí estuvimos toda la sesión virtual, ¿sale? Aquí estuvimos pues siguiéndolos también a ustedes, ¿sale? Muchas gracias por los deseos, Elizabeth. Mañana, ¿qué hora será la sesión? Mañana es a las. La voy a programar para las 2, ¿sale? Para las 2 de la tarde. Muchas gracias, Ulises. Acuérdense que si ya quedó todo claro el día de hoy, podría ser que mañana ya no entren a la sesión. Yo les tomo su participación como que sí vinieron las dos sesiones. Y pues, sin problema, mañana pueden o no pueden accesar, ¿sale? Muchas gracias por todo. Nos vemos mañanita y si no la otra semana. ¿Sale? Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo, un gran saludo desde la bella capital del estado de Hidalgo, desde la bella Herosa, Pachuca. Arriba el Pachuca. ¿Sale? Bye bye. Cuídense. Se portan mal, se cuidan bien. Bye bye. Thank you.